Julio Lescano, de Paraná. Venimos a mostrar lo nuestro, lo que hacemos con cariño, con amor, que nos gusta. Disfrutar un día en San Carlos, conocerlo por primera vez, venir a disfrutar esto, que es lo que más me gusta hacer. Y en relación a las artesanías que vemos en su stand, cuéntenos un poquito cuáles son los materiales y el proceso de elaboración. Los materiales de hierro, hierro soldado, todo artesanal, todo hecho a mano, disfrutando cada cosa que ves, cada cosa que se hace, desde buscando lo original siempre, como un árbol de la vida, una enredadera, perritos, adornos, podés encontrar motitos, lechuzas, parrillas. Y lo que no hay, como siempre le digo a la gente, lo que no hay, me traen la idea, me traen el dibujo y lo hacemos. Muchos años que están haciendo esto, ¿cómo comienza a gestarse la idea de hacer este tipo de emprendimientos? Mira, en la metalúrgica yo hace por lo menos 30 años que estoy. En esto hace 4 años que estamos trabajando. Por una cuestión de que, bueno, que ya a esta altura de la vida te gusta trabajar por tu cuenta, no tengo ganas de andar renegando con patrones, ¿viste? Entonces, y me gusta, y disfruto lo que hago. Yo me encierro en el taller y para mí es lo más. ¿Viste? Despertarme a las 6 de la mañana con una idea, con un diseño en la cabeza y pasarlo al hierro, es algo que no tiene precio. Llegar a una feria donde te digan qué bueno que está, me gusta, me encanta. Más allá de que lo lleven o no, de que la gente le guste lo que uno hace, es algo que no tiene precio. Para mí no tiene precio. ¿Cómo se enteraron de esta feria? ¿Cómo se contactaron para poder venir? Estamos en grupos de feria, de feriantes, entonces uno se va comentando de un grupo a otro y van diciendo, y bueno, y te comunicas con los organizadores, y los organizadores, bueno, una vez que ven la foto de que vos lo que haces, ellos te llaman y te dicen sí o no, si podés participar o no, y eso es grato.